¡Ay, papá! Hey, Loncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo Loncillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí dándole una vueltita a esta Rocketman 250 Custom Series. Les platico un poco. El taller ZDR Customs está dedicando a agarrar motos nuevas 2020 y las está personalizando de manera genial, ¿no? Así como ellos le saben hacer. Y ahorita me tocó darle una vueltita a esta que es la Rocketman 250 2020, la versión normal, no la versión Sport, que trae muchos upgrades, bastantes modificaciones. Y bueno, ya le di una vuelta, ahorita les voy a platicar qué onda, cómo se siente y todo. Arre, Lulú. Vamos a empezar por las modificaciones de adelante para atrás. Los neumáticos que tiene, pues conserva las mismas medidas, nada más que estos son ya de doble propósito, lo que le da pues una vista acá pues más matona, más rudota, ¿no? El picadero delantero también lo vemos ya, lo vemos diferente, sus cubrepolvos, el faro es otro. Este es un Daymaker que está bastante poderoso, que tiene un chingazo de LEDs y un chingazo de lupas. Está muy cabrón. ¿Son cuántas lupas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lupas. En la parte del manillar conserva el mismo manillar, pero vean, las direccionales son de bar end. Ahí están. Los puños combinan con el tapiz del asiento. Los espejos también son de accesorios, son como los que yo traía en la Horny. Así de ese estilo. Tienen como una especie de lupa, no de lupa, sino como de ángulo diferente al que traen los originales. El tablero es el original, ya lo conocen, que trae, pues es digital y todo este rollo, ¿no? Es el original que trae la Rocketman. El tipo de pintura que le pusieron al tanque, bitono, para que se vea diferente, la neta, que se ve muy bien. Si ya de por sí a esta moto todo le va muy bien, bueno, este diseño que eligieron está muy elegante, está fino, ¿no? Las bolsitas aquí, las tapas se fueron y llegaron estas que están aquí. Le instalaron este escape de megáfono que suena bastante grave, bastante roncón y va bastante rudo también. Chequen las direccionales de la parte de atrás, también son de bar end, pero adaptadas a la parte de atrás. Y aquí lo que vemos es que la línea de la Rocketman cambia, ¿no? Aquí está estorbando un poco mi casco, vean, este es mi casco nuevo. Así es como queda la línea de una Rocketman así ya personalizada. Sale, banda, entonces ahora vamos a escuchar cómo suena. Contacto con Zain, díganle que vieron esta moto en el canal de Motos y Locos para que les haga un descuentazo ya en su cotización si quieren una de estas. Así que bueno, pues ya nada, espero que sean informados, espero que sean divertido. Vamos a seguir divirtiéndonos con esta moto y con las otras que tienen de Custom Series ahí en el taller de ZDR Custom. Soy su amigo Loncillo, suscríbanse al canal, es completamente gratis. Cambio fuera.